Hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Qué situación nosotros tenemos a nivel del mundo? Primero, 9 de cada 10 personas respiramos aire contaminado. Hasta allá hemos llegado en lo que es la contaminación del planeta. Más de 800 millones de gigatoneladas de plásticos y residuos sólidos se tiran al ambiente todos los años. Y cada uno de nosotros produce residuos sólidos, dañando el medio ambiente. Y República Dominicana no es ajena. Valle Nuevo, que es el lugar de las madres de las aguas, está siendo llenado de químicos para producir alimentos, que puede ser una causa buena. Pero ¿qué es más importante que cuidar el agua? No hay una cosa más importante que producir agua limpia y cuidar el agua. 7 de cada 10 dominicanos consumen el agua que se produce en Valle Nuevo y no ha habido una responsabilidad para preservar eso. Lo otro es, el Tribunal Constitucional lamentablemente nos dio a todos los dominicanos una puñalada acechada, porque revocó la formación del Parque Manolo Tavares Justo. Este parque de 370 kilómetros cuadrados que se enmarca desde Santiago Rodríguez de Dajabón, donde nacen los principales ríos de la línea noroeste, Hinoa, Yásica, y fue revocada la formación, la conformación de ese parque. ¿Cuántos intereses personales de ricos y poderosos y políticos están detrás de eso? Y específicamente en una de las zonas más afectadas de sequía, donde se murieron más de 3.000 reses en este periodo de sequía, por las condiciones de los mismos ríos, seco todos. Entonces, este parque que está llamado a cuidar todas esas cuencas hidrográficas de montaña, el Tribunal Constitucional revoca la formación de ese parque. Simplemente es un atropello a la vida, un atropello a cada uno de nosotros. Y hoy, República Dominicana es uno de los países más vulnerables del mundo ante el cambio climático. Es el octavo país más vulnerable del mundo ante cambio climático. Tenemos más de 1 millón de hogares vulnerables a ciclones. Tenemos áreas hoteleras con grandes inversiones vulnerables al cambio climático. Zona como la del Bajo Yuna vulnerable al cambio climático. Y estamos acabando con los manglares, que son la reserva prístina, son la maternidad de toda la vida que va al mar. ¿Y qué decir de la deforestación que se está haciendo en el Parque del Bahoruco, Parque Jaragua, Sierra de Bahoruco, para sembrar aguacate, apoyado por el gobierno? Y está bien, el aguacate es bueno, pero el aguacate no foresta, el aguacate no reforesta, el aguacate no conserva suelo. Hay cosas y lugares para cada cosa. Y el abuso que se estaba haciendo en Sierra de Bahoruco es simplemente otro atropello a la misma vida. El río Mulita, que le da agua a Pedernales, que nace ahí, y otros afluentes, hoy están secos y van a seguir depredando y no dicen nada. Y hoy tenemos un ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteve, que es un ministro que lo que ha estado acostumbrado toda su vida es a vender químicos. Y hace caso omiso a lo que es la preservación del medio ambiente en República Dominicana. Simplemente es un bochorno al medio ambiente tener personas así, dirigiendo la cartera que tiene que dirigir la ciencia, que tiene que dirigir la preservación del medio ambiente. Simplemente República Dominicana hoy, en este día de medio ambiente, debemos estar de luto, todos, por lo que está pasando aquí y por tan pocas políticas preventivas que se están ejecutando. Prácticamente nada.